se autorizan a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, CEMAS, de Coatzacoalcos, Veracruz, la cantidad de 150 millones de pesos para la inversión de proyectos en el 2012. Esta cantidad contempla la reparación de la presa Yuribia, ampliación de la planta de tratamiento y la construcción del acueducto de Uxpanapan. ¿Qué se autorizó? Se autorizó la reparación extraordinaria del acueducto del Yuribia, que tanto nos urge, ¿sí? Ya se autorizó, es una inversión de 22 millones de pesos, ¿sí? Se autorizó la ampliación de la planta de tratamiento, suma para este año 150 millones de pesos, ¿sí? Que bueno, pues, además decirles que entre los 150, 180 que se invirtieron el año pasado en drenajes y los 150 que se van a invertir este año, estamos hablando de más de 300 millones de pesos en dos años que se están invirtiendo en Coatzacoalcos, ¿sí? En el sector hídrico. Será a partir del mes de julio que aterrice este importante recurso que asegurará no solo el abastecimiento del vital líquido, sino también su excelente calidad. Asimismo, con estos proyectos se tiene contemplado el suministro del agua potable hasta Villallende, Rabón Grande, Mundo Nuevo y el municipio de Nanchital. Nos dieron luz verde y nos autorizaron también la firma de anexos para la primera etapa, que se va a empezar a construir en 2-3 meses, empieza, ¿sí? Ya vamos a empezar con el proceso licitatorio, con todas las bases de la licitación, ¿sí? En una primera etapa del proyecto del acueducto, de traer agua de Uxpanapan para Allende, Mundo Nuevo, Nanchital y Rabón Grande. Entonces vamos a tener hoy por hoy ya la calidad de agua que se requiere para Allende, Mundo Nuevo y Rabón, y dentro de 2-3 años vamos a tener la cantidad de agua suficiente para abastecer todas estas poblaciones. Para TVS Noticias, tvsureste.com.